hecho a 50 metros, pero claro. ¿Lo ves ahí? Sí. Vamos hacia la media lega, una zona en la que el otro día vimos unas cabras que aparentaban que tenían, que podían estar infestadas de sarna, pero como no pudimos verlas, no pudimos acceder a donde estaban, y vamos a intentarlo de nuevo ahora que estáis vosotros, a ver si podemos verlas. Tiene la piel, está cambiándole un poco el pelo, sí, ¿no? Está cambiando el pelo. Ahora están todos así un poco... La época, es una época que tampoco son muy vistosos, porque no están ni de pelo de verano ni de pelo de invierno. Lo estaba comentando Miguel Ángel y Emilio. Acabamos de ver unos machos. ¿Por qué les ponéis la piedra de sal? O sea, ¿por qué...? Porque en esta fecha, en estas fechas particularmente, el pasto les produce diarrea. Nosotros lo que hacemos en algunas zonas le aportamos esa carencia, se la aportamos con sal mineral, y ahí particularmente pues hay una zona, aquí les ponemos sal. Sí, la reserva, la lega esta tiene acceso a todos los libros y todos tienen el mismo problema. Como veis es un libro abierto aquí. Los dos compañeros la verdad es que nos están dejando alucinados, a ver si seguimos viendo un poquito de... Vamos a continuar a ver si... Aquí volcado vemos algún macho más que sea más grande que este. Oye, ¿y...? Es que ya más como dijo alguien aquí, otra cosa, pero... Pizarra natural, pues eso es lo que claro. No, hombre, igual. Que hacemos esto todos los días. No, te levanta, te va al atardecer, te va, viene al amanecer. La posición de cada lugar. Es la posición que tienes ahí. No tienes buena posición. ¿Dónde estás?
Da un vértigo de cojones. Mira, mira. Eso ha caído ahí. La gama está... A ver, ¿no lo veis? Yo no he podido bajar con la rema. ¿Qué es lo que habéis hecho, no? O sea, que habéis asomado aquí y ¿qué habéis visto? Bueno, pues en principio hemos visto un grupo de unas 15 gamas. Se han podido abatir dos. Y luego hemos visto una cabra montés que tenía sarna y también se ha abatido. Ahí por un sitio que hay podemos bajar, un paso que hay, y bajamos, le quitamos la piel, le sacamos las muestras y seguimos todo el protocolo. Sí. Sí, no, sí, sí ha caído, sí, sí. Está... Ha caído, sí. Vamos a bajar. A ver si no era otra. Sí, vamos a ver si la otra. Bueno, Miguel Ángel, muy bien, ¿no? Sí, sí. Una entrada... Sí. Bueno, pues nada. Bueno, vamos a poner... Bueno, hemos visto un... Vamos a poner el material. Pero, ¿has visto el tiro? Yo creo que lo llevaba, ¿no? Nos ha sorprendido un poco porque hemos visto... un par de cabras, una cabra adulta con una cría de 2 años aproximadamente, no nos lo hemos visto muy bien porque no nos ha dado mucho tiempo, pero con infestada de sarna al menos un 50%. Bueno, lo hemos visto hasta nosotros, veníamos... Sí, se apreciaba bastante bien. Por la proximidad y porque se veía muy... Estaba muy blanca, muy, ¿no? Infestada. Muy infestada. Sí, es porque lo que se hace, se pierden totalmente el pelo, y se les queda como una costra, una especie de costra. Pero de otro color, ¿no? Como... Sí, como, sí, claro, es la piel que se queda como más blanca. Grisácea. Como veis, es la sarna, o sea, ¿no? Sí, aquí sarna, se puede apreciar perfectamente cómo está la zona. Esta zona que está totalmente desprovista de pelo ya por la culpa del ácaro, de la sarna. Y mira, aquí todavía, aquí parece la... Le ha afectado menos, aquí se aprecia el pelo. Incluso a veces se ve, bueno, como por ejemplo por aquí. Las costras. ¿No? Se ve ya agrietada la piel. Sí. ¿Eh? Acaba muriendo. La cara, ¿no? También, o sea, míralo. No. La cara se aprecia. Pues también. Ojos, ¿no? Sí, sí, no. Está totalmente infestada. Y al final lo que hace es que le provoca la muerte con una agonía. Claro, tremenda, ¿no? O sea, me imagino que estos animales... Además, luego, pero por ejemplo, este animal, si se roza con un árbol, pasa a otro, también, ¿no? Porque entonces se acaban rascando en todos los árboles, ¿no? En las cuevas, donde ellas se acuestan en las cuevas, donde se quedan a dormir, pues... Ahí van dejando... Es muy fácil también, claro, sí. Claro. Sí, y luego también que son animales que tienen mucho roce entre ellos. Uh-huh. La madre con las crías, claro. Y luego también los pequeños también, sobre todo los machos, hacen juego entre ellos y se transmite con una facilidad impresionante entre el grupo y de un grupo a otro. Y luego también, bueno, luego ya en el celo pues ya se va pasando, claro, porque los machos van de unos grupos a otros de hembras y al final se contagian. Es una... Por eso es, muy... la labor vuestra ahora mismo es prácticamente... Ahora de momento, por las características de esta reserva, es prácticamente imposible de hacer ningún tipo de tratamiento. Sí, claro, pues una vacuna, sí, o un... Sí, es imposible. Ahora mismo la única forma que tenemos de combatirlo esto es abatiéndolas. Ahora, le quitamos la piel para que no quede ningún tipo de infección en el monte, le quitamos la piel, le quitamos la cabeza, le quitamos las patas, y solamente dejamos lo que es para los buitres o para otro tipo de animales que se alimentan de carne, lo que queda en el monte. ¿Y todo lo demás lo lleváis? Lo vamos almacenando, se hace... Bueno, cogemos una muestra de la piel también, aparte cogemos una muestra de... Cogemos muestra de pulmones, cogemos muestra de bazo, cogemos también de... Intestino, las heces... Y luego nos llevamos la piel, junto con el equipo que utilizamos, nos llevamos a Cazorla,
a la oficina y lo tenemos, tenemos allí unos contenedores donde, donde lo, lo vamos almacenando, y luego viene un, una empresa que se dedica al tema de a este tipo de cosas y lo incinera. Para quitar en la medida de lo posible pues toda todo lo que es claro, todo lo que, infecte, que pueda ser claro, que infecte a otros animales, incluso pues, también pues zorros, jabalíes, pues cualquier otro alimañas que hay también. Pues mejor que esta explicación de la sarna, yo creo que imposible. Con Miguel Ángel y con Emilio, la verdad es que vamos a intentar ahora que nos enseñen cómo se coge y se quita la piel, cómo se hace, cómo, cómo hacéis prácticamente pues todo lo que tenéis que... Sí, ahora tenemos que poner un equipo, ¿no? También. Tenéis para... poner, claro, claro, me imagino, para que vosotros también estéis protegidos, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. Tenemos que protegernos totalmente porque no es que sea, no es que sea muy fácil de contagiarse a las personas, pero puede ocurrir. Este es el problema, que hay animales que le van haciendo un seguimiento. Lo hemos visto nacer. Casi desde que lo has visto nacer. Y un buen día pues te lo encuentras que están infectados y que tienes que abatirlo y pues claro. Es necesario porque para llevar el control aquí, tanto cinegético, por no hay depredadores naturales, entonces la caza es un. Es, aparte de que es un medio que ayuda a la economía. También es necesario, es totalmente necesario para llevar un control de la población. Cada animal lleva un código para luego identificarlo, porque luego la, la cabeza se queda en la oficina y el resto se quema. Venga, vamos. 16. Con izquierda, 8 y medio. Longitud total. Tomar las muestras.